Áspera, son pioneros del género bautizado como metal bizarro, desde Villa la Verga hasta la Concha de Dios. Son todos personajes, no dan sus verdaderos nombres, tocan desde el 2000 y se denominan la primera y más importante banda de metal bizarro de la Argentina. Son todos músicos grosos del heavy nacional. Se hacen llamar Richard Áspero, Rocardo Áspero, PJ y Nico Goyo Muñón. Buenos días, buenas tardes, Juan Manuel desde Roca Poma del Plata junto a Santiago y el Flaquito, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a todo Mar del Plata y a ustedes, por supuesto. Desde este lado, Richard Áspero, cantante de ese grupo lamentable que usted estaba nombrando. No, un gusto para nosotros. Quería que nos cuentes por qué, o sea, tienen otras bandas, otros proyectos, viven de otra cosa, ¿y qué los impulsa al tener una banda independiente y anónima? Creo que igualmente ya con el paso del tiempo el anonimato ha quedado relegado, ¿no? Creo que ya todos saben quiénes somos, lamentablemente. Ya lo que es esa parte del chiste de la banda ha caducado, lamentablemente. Y bueno, estamos acá esperando el partido con Brasil, ¿no? Que es lo que realmente importa. Claro, sí. Si vas imagínese un mundial sin Argentina, es como sin pensar Messi. Una Argentina con políticos nobles, ¿no? No, tal cual, sería imposible. Sí, imposible. El resto del mundo no lo creería tampoco. Sí, el resto del mundo siempre jugó contra algún seleccionado de algún país y nunca ha ganado. Siempre estaba todo arreglado. Claro. Si bajan extraterrestres a nuestro mundo, ¿no? Y te piden sí. que los lleves con el líder del mundo, ¿con quién lo llevarías? Sí. Con Papo, por supuesto. En cualquiera de sus formatos. Ah. O el doctor Tangalanga. Me parecen dos revolucionarios de toda la humanidad. Y lamentablemente, los buenos mueren rápido, ¿no? Claro, no, obviamente, estaba mirando a Santiago. Sí, lamentablemente, los buenos mueren rápido y serían quienes por ahí podrían salvar el mundo. Siempre, las buenas personas son las que salvan el mundo. Como te darás cuenta, ganó Donald Trump. O sea que y de bueno no tiene nada. Y por eso seguimos vivos todos nosotros. Es increíble cómo un pueblo puede votar a sujetos de ese calibre, ¿verdad? Sí. Eso demuestra que el mundo está cada vez más incogible. Tal cual, todos y no tienen para dónde salir. Sí, completamente de acuerdo con usted. Hablando de la banda, ¿no? La gente se vuelve loca con la banda. Hay como una comunión, una solidaridad inmensa entre todos los que los van a ver. Si todo el planeta fuera a ver Áspera, ¿habría paz mundial? ¿Cuánto se tomó para escribir esa pregunta? Hay mucha producción atrás. Me hizo reír, mire que me hizo reír. No sé, la verdad, creo que Áspera no tiene nada que ver con la paz mundial. Creo que Áspera es solamente un momento de diversión, de distracción. Creo que la paz mundial la tendrían que hacer otra clase de gente, ¿no? Por lo menos la que gana más del básico. Y si podrían tocar en un lugar para todo el planeta, ¿dónde elegirías? En la Concha de la Lora. Pasa que yo nunca la vi, la Concha de la Lora. Yo creo que, viste que todos te mandan hacia ese lugar, pero nadie sabe dónde queda. Y no conozco a nadie que haya ido. Es como Villa la Verga, viste. Es difícil de llenarla igual la Concha de la Lora, Pero con todos los que mandaste, capaz la llenas seguro. Yo me imagino una Concha de la Lora debe ser chiquita, no debe ser ni la uña meñique del dedo. No entraríamos todos para ir a ver Áspera. ¿Es difícil vivir del metal? Nadie vive del metal. ¿Porque es muy difícil? Bueno, salvo que hayas nacido en otro país. Claro. Creo que ahí se puede llegar a vivir del metal. Vivir de la música, ¿no? Más que siderúrgica, por ahí podés vivir del metal. ¿Cómo dijo? Si trabajás en una siderúrgica, por ahí podés vivir del metal. Claro. Sería los que mejores viven. Sí, es un humor sano el que implementó, está muy bien. ¿Y es difícil vivir fuera del sistema? No, yo creo que el sistema te lleva por arriba. Si quedás afuera, directamente fuiste. La utopía de estar afuera del sistema es justamente una utopía. Uno puede estar en contra de ciertas cosas, pero si quedás afuera, también quedás afuera de un montón de otras circunstancias, ¿no? Sí, tal cual. Mirá qué serio nos pusimos. Increíble.
Sí, es increíble. Hola, el flaco. Una consultita. El flaco, ¿por qué te dicen flaco? Porque soy flaco, básicamente. No, muy flaco. No somos tan creativos. No, terrible. Nos dedicamos a escribir. Aparte, pero ponemos una música de fondo. Están ahí, parece la mesa de Mirta Legrand, muchacho. Ahí está, mira, ¿qué te parece? Yo te quería hacer una consulta de este, flaco, de este nuevo ¿algo disco que ver con Barovero, con alguno de esos, no? Muy parecido, pero sin talento. Básicamente sería eso. Sí, o sea, te cortan las manos, porque otra cosa, Barovero. Sí, nada, pues. ¿Cómo fue la composición de este último disco? Porque la verdad, Incogible, sí, fueron variando por muchos géneros: tango, folclore, rap. Y comparado a los anteriores, que capaz que eran más metal, digo, sí, ¿cómo fue implementar este nuevo disco? Bueno, cuando uno se va poniendo viejo, va haciendo más, cada vez más boludeces y tiene menos paciencia, ¿no? Digamos que es así. Y bueno, este tipo de formatos que se encuentran en Incogibles, ya lo habíamos hecho hace muchos tiempos. Es más, cito la rock and pop, hemos tocado la rock and pop versiones acústicas de varios de nuestros temas, y bueno, veíamos que los formatos quedaban bonitas en nuestras canciones, y decidimos grabar un disco, justamente haciendo como una especie de recopilación de todo eso que te cuento, y agregando otras versiones, ¿no? Por ejemplo, Gorda Puerca, que es un clásico, entre comillas, clásico. Sí, una versión clásico de rap muy buena, la verdad. Una versión de rap muy rara. Después tenemos también Viaja al Centro de la Verga, en una versión Rammstein. No sé, Contrast Tango, Chacarera. O sea, decidimos hacer un disco variable, con muchos matices, también para no encajetarnos, ¿viste? Siempre en esto, y hacer un disco divertido, que es sobre todo lo fundamental, ¿no? Creo que lo hemos logrado. La gente lo aceptó muy bien. Obviamente hay otra gente que dijo, loco, ¿cómo hacen esta poronga? Y amigo, pero es áspera, acá por suerte podemos hacer lo que se nos canta al orto, y siempre llevando el metal, ¿no? Esto no es un disco de áspera, es un disco para divertirse, claro, sí, sí, con reversiones de temas, no son temas nuevos. Claro. Porque hubo mucha gente que dijo, loco, ahora hacen Linkin Park las pelotas, amigo, esto es una versión en joda. Claro, loco, claro, ahora hacen tipo pop para divertirse las pelotas, no te das cuenta, es una joda, y seguramente el año que viene vamos a sacar disco nuevo. Sí, viste que la gente siempre critica. Yo me acuerdo cuando Metallica se cortó el pelo, los escupían en la cara porque se había cortado el pelo, chabón, ¿verdad? Bueno, escúcheme, yo tengo 40 años y cuando Metallica sacó el disco con el pelo corto, me quería cortar un huevo. Yo fui uno de los que señaló. ¿Y los escupiste? Y ahora, no, jamás. Y ahora jamás. Del otro lado. Pero yo fui uno de los que señaló y dejé de escuchar Metallica. Y después dije, ¿qué estoy haciendo? No, querido. Y agarré y reescuché las canciones y son buenos discos. Sí, no, muy lindo. Load es un discazo tremendo. Sí. Ojo, para otra banda, si lo hace Metallica, loco, son unos putos, mirá lo que hicieron. Pero si ese disco lo hacía otra banda, por ejemplo, nosotros seríamos los hombres más felices de la tierra. ¿Cuántas de las anécdotas que se encuentran en los temas son reales? Yo creo que todo es real lo que escuchás en áspera, obviamente con un grado de ironía y de humor importante, pero no son circunstancias que queden alejadas de la realidad que vivimos, ¿no? No, obvio. Sí. Obviamente hay circunstancias que vos las escuchás y sí, son reflejos de cosas que yo he escrito, que he sufrido. Obviamente la Gorda Puerca, olvídate, no es real. Claro. Es una historia, pero no es real. Que podría después ser, pero cosas que no, han sucedido, no, con inundaciones, sí, todo lo que narra Viaja al Centro de la Verga, el tema de tratar de llegar a fin de mes, de cagarte de hambre, de la lucha constante contra la injusticia, sí, que nos cagan a tiro. Pero un montón de cosas que narramos, que no muchos se atreven a narrar de esta manera, ¿no? Porque es más fácil decir, ¡oh, maldición! La injusticia que vivimos, que decir, los políticos se nos cagan de risa en la cara. Es muy difícil, sí, decirlo de esa manera. Nosotros lo decimos de esa manera, a alguna gente le gusta, a alguna gente no. Y bien hecho decirlo de esa manera. Si mañana viniera Sony y les quiere pagar una fortuna para producir un disco, ¿lo hacen? No, que me chupe la pija. Bien, conciso.
Perdón, no es el horario. No, ¿cómo? Acá en Villa de Verga es de noche. Acá no hay horario. No, ni a palo. Acá también ya de noche. Ni a palo. ¿Para qué? Si yo con yo gano el mínimo y soy feliz. ¿Creen que hay alguna forma posible en la que Áspera podría ser mejor de lo que ya es? Porque hablando acá entre nosotros no se nos ocurría ninguna. Y por eso pasa en cada uno de quien escucha Áspera. ¿Y ustedes? No, como... no creo que yo pueda llegar a decir que hemos llegado a un tope ni nada. Lo que sí, obviamente, que con el paso del tiempo las ideas se van acortando. No quiero decir que Áspera no siga teniendo... ideas diferentes, pero obviamente yo le cuento una anécdota muy triste. Cuando mi papá engaña a mi mamá, le dijo: gorda, ¿de qué te quejas si está todo inventado? Sí. Hay que tirar, hay que ir picando, piénsenlo ustedes. Está bien. Para que esté del otro lado también, para que lo piensen. Sí, no, tal cual, a todos nos estamos mirando claro, pensando qué decir. Y el otro se asombró de que lo había engañado. Si está todo inventado, gorda. Ahí está, más fácil. ¿Cómo, perdón, ¿no? ¿Cómo es el tema de Áspera con las mujeres, con las fans? Porque la verdad que el metal tiene una cosa muy linda, que es todo el cuero, el sado. ¿Cómo se llevan ustedes con el eso? El sado. Sí. ¿No? ¿O me engañaron? No. No, el metal es el metal. El metal es salud. Es vida. Las mujeres que van a ver el metal son mujeres fuertes. No son minitas que se le hagan a llorar porque escuchan Te Amo y pelotudeces que te canta Luis Miguel y toda esa manga de mentiroso. La mujer del metal es una mujer fuerte. Por algo escucha esta clase de música. Obvio, acá Vane levanta la mano festejando el dicho. Y son fieles. Es como, es una mujer normal, así tiene que ser. Lo que pasa que vos, mirá cómo se viste, mirá. Mirá el cuero que usan, todas las tachas, ¡ay, qué grasa! Pero vayan a ver la novela a las 3 de la tarde, manga de frígida. Un beso grande para todas. No, obvio, les mandamos un saludo grande acá. Ahora con el quilombo este y una menos no puedo decir nada, ¿viste? No, menos mal. Pero todas las mujeres son hermosas y la del metal más todavía. Sobre todo mi mujer, ¿no? Que es una mujer del metal. Obviamente. Richard, te agradecemos. Te agradecemos en serio por la nota. Espero que esto siga, que haya Áspera para rato. ¿Cuánto tienen de Villa La Verga hasta Mar del Plata? Creo que hay 666 kilómetros. ¡Apa! Está bien, bueno. Salgan con tiempo, ¿eh? Sí, los vamos a estar esperando porque se van a estar presentando el sábado 12 de noviembre acá en la ciudad. Así que esperemos que salga todo bien y te volvemos a agradecer por la nota. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, prepárenme un lápiz para dibujarme la raya del orden cuando llegue la chata. Seguro, sí, sí. Seguro. Guarda que hay mucho control en la ruta. Hay mucho control, hay mucho caos también. La gente 86. ¿Esa la cazaron? Sí, sí. ¡Vamos, loco, bien! ¡Vamos! Ya pueden animar fiesta de cumpleaños. Ya encontraste para después qué tenés que hacer. Bueno, les mando un abrazo, gracias. Y nos vemos entonces en Abbey Road. Creo que es la cuarta vez que vamos a Mar del Plata, así que esperamos con ansias nuevamente estar en la bendita ciudad. Dale, lo vamos ¿Ustedes a son del Docibe, Alvarado, Kimberley? ¿Cuál son? No, yo soy de River. Sí, somos... he ido a ver más veces al Docibe que Alvarado por una cuestión de más que rivales que por al Docibe propio. Pero somos del deporte marplatense. Bueno, ¿un resultado para hoy a la noche? Para mí sale 0-0. 0-0, ¿y el flaco? No, yo creo un 2-0. Mira, 2 del Pipita. Ah, sí, jugó el flaco. Flaco, no del Pipita, ¿en serio? Y si no tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué arco, flaco? Claro. ¿Eh? ¿En qué arco? Claro. En el de Brasil, obvio, boludo. Ah, bueno, no sé. Porque... Para vos, Richard, ¿cómo sale? Ya que lo estás esperando. Mira, para mí, 2-1, potente y pedernera. Bien. Va a estar bien, entonces. Vamos. No, ojalá que el maestro de Messi, que mucho puto culo roto, lo tira abajo. Ojalá que tiene su magia y que lo vengamos con un triunfo, porque si no estamos en el horno, amigo. ¿Qué le dirías ahora, en este momento, a esos putos culo roto que hablan mal de Messi? Y que la vida se hizo para disfrutar, decía Azúcar Moreno. Y bueno, ojalá que llueva café del campo. Muy bien. Muchas gracias, Richard Áspero de... Un abrazo, gracias. De Áspera, muchas gracias.